Buenas tardes, damas y caballeros. Les saluda Pepe Mendoza, el laudero del desierto. Feliz viernes 21 de julio del año de nuestro Señor. Salucita, por eso se me olvidó mi tequila, pero después no lo tomamos, ¿de acuerdo? Nuevo proyecto terminado de un servidor, caballeros. Este bajo quinta es de mi buen Jorge Luis Orozco. Es de aquí de Torreón, Coahuila. Aquí le estoy mandando ya. La del video demostración de su bajo quinto Arcángel, uno de mis modelos más bonitos, más socorridos, más pedidos por mis clientes. Aquí se lo estoy presentando ya con las especificaciones que él me pidió exclusivas de su instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es un bajo quinto. Bueno, una disculpota, mi buen Jorge, porque bueno, me estuvo hablando y hablé, échale, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, me tardé un poquito, más de lo que dije, pero aquí estamos ya, ni tardos ni perezosos, presentándole ya su precioso bajo quinto. Bajo quinto, caja tradicional, como pueden ver ahí, con su corte en media luna, en acabado blanco espejo, caballeros. El verdadero acabado espejo. Aquí con la luz es un poquito difícil apreciar, pero ahí estamos mostrando el reflejo. Aquí a escasos 10 centímetros de la cámara, el acabado espejo perfectísimo, un acabado de gala, verdaderamente. En blanco, todos sus bordes y detalles van en oro dorado, ¿de acuerdo? Entonces, todos sus bordes en oro, su puente, garantizadísimo su estabilidad por muchísimo tiempo. Vamos a pasar aquí. Ahí vamos a. Aquí se ve muy bien su diapasón también en acabado espejo, con una enramada, una guía floral en color oro también. Su mica de acrílico transparente también con unas pequeñas enramadas. Su roseta dorado también. Vamos a checar su palita. Uf, mire usted, caballeros. También en acabado blanco espejo, esta tapita representa la entrada para su varilla de acero ajustable. La marca de un servidor, ahí la estamos mostrando, también bordeada en oro. Su maquinaria individual dorada, sellada. Y atrás, uf, el mismito acabado espejo. Viene preparado ya para una pastilla MG que el buen Jorge le va a colocar. Ya viene lista y por el otro lado ya viene pues su pin para pelín, ¿ok? Entonces ya al principio checamos lo que era su respuesta al sonido. Con muy poquita acción de la púa, es un instrumento de muy baja acción. La altura de sus cuerdas está por ahí del 1.5 milímetros, desde el traste hasta la cuerda, aquí en el traste 12. Obviamente que acá al principio es muchísimo menos, es casi medio milímetro lo que está levantado, así que el instrumento tiene una acción bajísima sin proveer ningún tipo de trasteo. Aquí lo estamos viendo, aquí está el traste 12, ahí en cortito. La altura de cuerdas literalmente embarradas al diapasón para que el buen Jorge pueda hacer por acá sus figuritas. Muy arriba en el diapasón. Sin proveer ningún tipo de incomodidad. ¿De acuerdo? Afinación en cuerda abierta, en cuerda pisada. Ningún problema. Armónicos. Traste 5, traste 7. Y la prueba maestro de octavación, su traste 12. El armónico perfectamente definido. Un instrumento verdaderamente profesional. Vamos a darle otra vueltecita a este precioso bajo quinto Arcángel de mi buen Jorge Luis Orozco. Ya porque andaba desesperado mi compadre, aquí está listo para cuando él se quiera echar la vuelta para acá, inmediatamente se lo mostramos para que lo cale en vivo y a todo color. Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima.